Señor, abre mis labios.
resucitado, y con su claridad dijo: viva el pueblo rescatado con su sangre. Aleluya, aleluya. Oh Dios, tú eres mi Dios por prima propia. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti. Como tierra reseca, acostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. De cantar es exquisito y mis labios te alabarán jubilosos. Heme hecho me acuerdo de ti y me dando venido en ti, porque fuiste mi auxilio. Y a la sombra de tus alas canto con júbilo, y alma está unida a ti. Me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo resucitado, resucitado del sepulcro nuestro Redentor, cantemos un himno al Señor, nuestro Dios. Bendecid al Señor, cielos, bendecid al Señor. Aguas del espacio, bendecid al Señor. Ejércitos del Señor, bendecid al Señor. Sol y luna, bendecid al Señor. Astros del cielo, bendecid al Señor. Y rocío, bendecid al Señor. Vientos todos, bendecid al Señor. Fuego y calor, bendecid al Señor. Ríos y heladas, bendecid al Señor. Rocíos y nevadas, bendecid al Señor. Témpanos y hielos, bendecid al Señor. Escarchas y nieves, bendecid al Señor. Noche y día, bendecid al Señor. Luz y tinieblas, bendecid al Señor. Rayos y nubes, bendecid al Señor. Bendiga la tierra al Señor. Con himnos por los siglos.
al Señor. Cuando termina la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecid al Señor. Mares y ríos, bendecid al Señor. Cetáceos y peces, bendecid al Señor. Aves del cielo, bendecid al Señor. Fieras y ganados, bendecid al Señor. Ensalzado con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecid al Señor. Bendita Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor. Siervos del Señor, bendecid al Señor. Almas y espíritus justos, bendecid al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecid al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor. Ensalzado con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalzado con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la gloria del cielo. Alabado y glorioso y ensalzado. Del libro de los Hechos de los Apóstoles,
Dios resucitó a Jesús al tercer día e hizo que se apareciese no a todo el pueblo, sino a nosotros, que somos los testigos elegidos de antemano por Dios. Nosotros hemos comido y bebido con Él después que Dios lo resucitó de entre los muertos, y Él nos mandó predicar al pueblo y atestiguar que ha sido constituido por Dios juez de vivos y muertos. De Él hablan todos los profetas y aseguran que cuantos tengan fe en Él recibirán por su nombre el perdón de sus pecados. Amén. Trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino fiel. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas, en la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Ahora concedernos que libre de temor, arrancado de la mano de los enemigos, sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y al niño te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, hoy visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Invoquemos a Dios Padre Todopoderoso, que resucitó a Jesús nuestro Jefe y Salvador, y aclamémoslo diciendo: ilumínanos, Señor, con la luz de Cristo. Ilumínanos, Señor, con la luz de Cristo. Padre Santo, que hiciste pasar a tu Hijo amado
de las tinieblas de la muerte a la luz de tu gloria, haz que podamos llegar también nosotros a tu luz admirable. Ilumínanos, Señor, con la luz de Cristo. Tú que nos has salvado por la fe, haz que vivamos hoy según la fe que profesamos en nuestro bautismo. Ilumínanos, Señor, con la luz de Cristo. Tú que quieres que busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a tu derecha, líbranos de la seducción del pecado. Ilumínanos, Señor, con la luz de Cristo. Haz que nuestra vida oculta en ti con Cristo brille en el mundo para que aparezcan los cielos nuevos y la tierra nueva. Ilumínanos, Señor, con la luz de Cristo. Dirijámonos ahora con las palabras que el Señor, que el Espíritu del Señor resucitado, pone en nuestra boca. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Señor Dios, cuya misericordia es eterna, tú que reanimas la fe de tu pueblo con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumente en nosotros los dones de tu gracia, para que comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha reengendrado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Reina del cielo, y alégrate, Virgen María, aleluya. Porque resucitó de la gloria en el Señor, aleluya. Oremos, oh Dios que has alegrado al mundo por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Concédenos por la intercesión de la Virgen María, su Madre, llegar a las alegrías de la eternidad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
Dios de toda paz. Y de tu misericordia, la tierra espera el Evangelio del Reino. Y de tu misericordia, gracia y alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Buenos días, hermanos. Bienvenidos a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. Hoy celebramos el segundo domingo de Pascua, la octava de la resurrección del Señor. Este día también, con un particular significado en el contexto del año de la misericordia, celebramos el Domingo de la Misericordia, instituido por el Papa San Juan Pablo II. Hoy el Señor nos invita nuevamente a fijar nuestros ojos en el resucitado, en Jesús, que está verdaderamente presente aquí en medio de nosotros. Invoquemos pues, Dios, hermanos, a Dios nuestro Padre, para que ahora, al comenzar nuestra celebración como una forma penitencial, recordando nuestro bautismo con la aspersión del agua bendita, reavive en nosotros el Señor la gracia del bautismo, por medio del cual fuimos sumergidos en la muerte redentora del Señor, para resucitar con Él a la vida nueva. Oh,
Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar del banquete de su reino. Por los siglos de los siglos. Gloria a Dios en el cielo. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumente en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y prodigios en medio del pueblo. Todos los creyentes solían reunirse por común acuerdo en el pórtico de Salomón. Los demás no se atrevían a juntárseles, aunque la gente los tenía en gran estima. El número de hombres y mujeres que creían en el Señor iba creciendo de día en día, hasta el punto de que tenían que sacar en literas y camillas a los enfermos y ponerlos en las plazas, para que, cuando Pedro pasara, al menos su sombra cayera sobre alguno de ellos.
Mucha gente de los alrededores acudía a Jerusalén y llevaba a los enfermos y a los atormentados por espíritus malignos, y todos quedaban curados. Palabra de Dios. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Diga la casa de Israel: su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón: su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor: su misericordia es eterna. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Que el Señor nuestro Dios nos ilumine. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, hermano y compañero de ustedes en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, estaba desterrado en la isla de Patmos por haber predicado la palabra de Dios y haber dado testimonio de Jesús. Un domingo caí en éxtasis y oí a mis espaldas una voz potente, como de trompeta, que decía: Escribe en un libro lo que veas y envíalo a las 7 comunidades cristianas de Asia. Me volví para ver quién me hablaba, y al volverme, vi 7 lámparas de oro, y en medio de ellas un hombre vestido de larga túnica, ceñida a la altura del pecho, con una franja de oro. Al contemplarlo, caí a sus pies como muerto. Pero él, poniendo sobre mí la mano derecha, me dijo: No temas, yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, y ahora, como ves, estoy vivo por los siglos de los siglos. Yo tengo las llaves de la muerte y del más allá. Escribe lo que has visto, tanto sobre las cosas que están sucediendo como sobre las que sucederán después. Palabra de Dios. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza.
crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haberme visto, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos les decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Aleluya, aleluya,
Hermanos, el mensaje que nos da la palabra de Dios este día es que la fe en Jesús resucitado nos convierte en personas nuevas. El Evangelio nos recuerda que esa fe es capaz de hacer que el grupo de discípulos, temerosos, encerrados, se transforme por la fuerza del Espíritu en una comunidad misionera. El relato del Evangelio, que hoy recoge varias apariciones del resucitado, nos lo ubica en una primera parte el primer día de la semana, y es una confesión de fe pascual que la comunidad cristiana hace de su encuentro con Jesús resucitado. En esta primera parte, el evangelista Juan nos narra la aparición de Jesús a sus discípulos. En la segunda parte, le presta especial atención a Tomás, uno de los discípulos que no había estado en la primera aparición, que no había creído a pesar de lo que le decían los demás discípulos. El Señor Jesús se aparece a sus discípulos y allí se constatan cuatro grandes dones mesiánicos que el Señor hace patentes con sus discípulos, es decir, con esa nueva comunidad cristiana que están haciendo. El primero es la paz. La paz que el Señor les da. Ya les había dicho, les doy la paz no como la da el mundo, es diferente. La paz que nace del encuentro con Jesús. La alegría, segundo don mesiánico, que es un signo del buen cristiano, el signo de quien vive según Dios. Un tercer don es la reconciliación. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y un cuarto y más excelente don, el don del Espíritu Santo, que los dispone para un envío, para una misión. Ahora les toca a los discípulos, como a nosotros también en nuestro tiempo, dar testimonio de Jesús resucitado. Esta es la escena central de las apariciones según el Evangelio de Juan. Nosotros, igual que ellos, superamos nuestros miedos y temores en la medida en que nos abrimos a la paz y a la alegría en el encuentro con Jesús resucitado, sobre todo a través de la comunión, a través de la Eucaristía. En la segunda escena del Evangelio, Jesús se aparece también a Tomás. Él exige pruebas de que Jesús está vivo. El evangelista subraya el hecho de que Tomás no estaba con ellos cuando se apareció Jesús, y esto señala la importancia de la comunidad cristiana como lugar privilegiado para vivir la experiencia de Jesús. Podemos vivir al Señor resucitado individualmente, pero es sobre todo en la comunidad de fe, como aquí, cuando nos reunimos a celebrar la Eucaristía, en la comunidad familiar, donde podemos hacer mejor y vivir esa experiencia de Jesús. Una vez que Tomás constata la verdad de Jesús resucitado, su respuesta es extraordinaria: Señor mío y Dios mío. La confesión de fe verdadera y profunda en Jesucristo. Aquí tenemos, hermanos, toda una reflexión en torno al tema del ver y el tener, el creer. Dichosos los que sin ver han creído, dice Jesús. El ver era importante para el que habría de ser testigo oficial de la resurrección, es decir, para los discípulos, los apóstoles. Todos los demás hemos creído sin haber visto a Jesús resucitado. De ahí la importancia del testimonio por la fe y para la fe. Nuestra fe actual es así: creemos en Jesús, pero nunca lo hemos visto. Se trata de experimentar en nuestras vidas la presencia viva y dinámica de Jesús resucitado. También nosotros hemos experimentado nuestras propias crisis de fe, tal vez,
Necesitamos que Jesús nos libere de nuestros miedos y nos comunique su espíritu para poder ser sus testigos, como San Juan Diego, que liberado de sus temores por la enfermedad de su tío, confía plenamente en la palabra de María de Guadalupe y se convierte en su testigo ante el obispo y después ante todo el pueblo de Dios. Hermanos, en este domingo, en que celebramos el Día de la Misericordia, pidamos al Señor la gracia de abrirnos a su amor y a su misericordia en este año santo que nos ha invitado a vivir en esta tónica el Papa Francisco, que abramos nuestro corazón a la misericordia del Señor para transmitirla a los demás. Que así sea. De pie. Hacemos ahora, hermanos, nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Llenos de gozo por la santa resurrección del Señor, purificados nuestros sentimientos y renovado nuestro espíritu, supliquemos con insistencia al Señor y decimos: Rey vencedor, escúchanos. Rey vencedor, escúchanos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha vencido la muerte y ha destruido el pecado, pidámosle que todos los cristianos sean siempre fieles a las promesas del bautismo que renovaron en la noche santa de Pascua. Oremos. Rey vencedor, escúchanos. A Cristo, que con su santa resurrección ha otorgado el perdón y la paz a los pecadores, supliquémosle que quienes han regresado al camino de la vida conserven íntegramente los dones que la misericordia del Padre les ha restituido. Oremos. Rey vencedor, escúchanos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha dado al mundo la vida verdadera y ha renovado toda la creación, pidámosle por los que, por no creer en su triunfo, viven sin esperanza. Oremos. Rey vencedor, escúchanos. A Cristo, que con su santa resurrección ha colmado de alegría a los pueblos, los ha enriquecido con sus dones y ha hecho vibrar de gozo nuestros corazones, pidámosle que renueve la esperanza de los que sufren y lloran. Oremos. Rey vencedor, escúchanos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección anunció la alegría a las mujeres, y por medio de las mujeres a los apóstoles, y por medio de los apóstoles al mundo entero, pidámosle por los que nos hemos reunido para celebrar su triunfo. Oremos.
Rey vencedor, escúchanos. Señor Dios nuestro, que cada domingo reúnes a tu pueblo para que celebre el triunfo de tu Hijo, el primero y el último, el que estaba muerto y ahora vive por los siglos de los siglos, escucha nuestra oración y danos la fuerza de tu Espíritu para que, destruidas las fuerzas del mal, te ofrezcamos juntamente con nuestro amor el obsequio de nuestra obediencia libre. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes.
Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Por él los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en él. Ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo el Cardenal Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que hoy, por medio del bautismo y la confirmación, han entrado a formar parte de tu familia. Ayúdalos a seguir a Cristo, tu Hijo, con ánimo generoso y ferviente. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Movidos por el Espíritu de Jesucristo resucitado, nos dirigimos ahora a nuestro Padre Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Hermanos, dado el reciente incremento de casos de enfermedades de vías respiratorias y su posible contagio, no daremos el saludo de la paz con la mano, una leve inclinación basta. Asimismo, se ha decidido en esta Basílica de Guadalupe dar la Sagrada Comunión en la mano. Les recordamos que recibir a nuestro Señor en la mano no es una irreverencia. Les pedimos recibir la comunión en la mano izquierda y con la otra mano consumirla delante del sacerdote o ministro de comunión. Gracias. En el Espíritu de Cristo resucitado, dése fraternalmente la paz. Ten piedad de nosotros.
Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Acércate de mí, acércate de mí.
Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz, aleluya, aleluya. Que tengan todos un buen domingo. Gracias.